No, pues el baile nosotros lo agarramos desde chiquitos. No me acuerdo cuántos años tenía, pero pues nos creamos pues oyendo la música de mi papá. Él era músico y seguido hacía bailes pues aquí de familiares. Pues, o por aquí cerquitas y nos íbamos a seguirlo. Y nos empezamos a meter así pues como con miedillo a patear la tabla así nomás, pero pues nomás a lo que nosotros pues, a nuestro alcance pues. No, nadie nos dijo, hazle así o tienes que hacerle así de este modo. No, nosotros nomás nos fuimos fijando a la música y de esa forma fue como fuimos aprendiendo pues, a patear la tabla. Claro, empezamos pues como todos, poquito, poquito, y ya después ya que uno empezó a conocer la música más, pues ya. Y empezamos a buscarle, pues a ir buscando el sonido de la música, a seguir la música, porque a veces uno cuando está pues nuevo empieza nomás a soltar las patadas sin rumbo, sin saber por si va bien o no va bien. Pero de esa forma fue como fuimos a empezar nosotros a agarrar el baile. Nos gustó y porque pues en ese tiempo no había pues de otros bailes, esos eran los bailes que de la región.
Luego ya se vinieron los bailecitos, los tocadiscos y ya, pero ese bailecito siempre ha sido pues muy sano y muy bonito, muy, pues nos gustó. Y gracias a Dios pues aprendimos algo, no fuimos, vamos a decir que los de primera, pero sí algo nos enseñamos. Nomás fuimos diferentes todos pues, somos cuatro hermanos y yo veo que ninguno bailamos igual. Tenemos diferente baile, pues. ¿Quién sabe, pues, cómo será la mera mera? Pero hay cada quien, pues, busca la forma del baile. Pues ya ahorita ya, pues, ya nomás nos quedan los recuerdos. Ya no puede uno, ya está viejo, ya. Ya siente uno feo porque ya no alcanza uno las vueltas de los sones. Ya se queda uno, ya. Ya para redoblar el son ya no alcanza uno el redoble ya bien. Porque tan el cuerpo ya pues ya no resiste, ya no tiene la misma pujanza.